para sacarnos la mufa de 28 años. Señoras y señores, el Maracaná. Vamos a Argentina todavía. Se va a terminar, señoras y señores. Angelito, tuviste tu revancha. Vamos a Argentina. Messi dice no se juega más. Habrá tiro libre. Argentina quiere ser campeón. Señoras y señores, se va a terminar. Argentina es el campeón. Un beso grande a todos en Argentina. Para nosotros no es un partido de fútbol, es mucho más. Sentimos el fútbol como a nadie. Amamos, amamos el fútbol. Este momento tan difícil para todos los argentinos de nuestro país. Oportunidad de competir, de llegar a la final y no podían coronar. Para vos en lo individual y para Messi, ¿qué significa Argentina campeón con Leo como capitán? Ah, inolvidable. Va a ser algo inolvidable. Él me decía gracias a mí, yo le decía gracias a él. Me lo dijo que la iba a tener, me dijo que era mi final. Él me lo dijo antes del partido. Dijo, esta es la revancha que no pudiste jugar. La de Chile, la de Estados Unidos, la del mismo Mundial acá. Y hoy se dio, estuve. Todas esas cosas me traen recuerdo de decir, si hubiese estado en las otras finales, ¿qué hubiese pasado? No sé, la verdad que el fútbol es así. Las revanchas son así y se ve que tendría que ser hoy y hoy fue. Hola Messi, dale. No, la verdad que es una locura, inexplicable la felicidad que siento. Muchas veces me había tocado irme triste y sabía que una vez se lo iba a dar y creo que no había mejor momento que este grupo. Se lo merecía de verdad, y es algo impresionante, muy feliz. De aquel día que dijiste ese momento de dar el golpe, ¿vos percibías algo, sentías algo en especial que se podía dar esta vez? Confiaba mucho en este grupo que se fue haciendo muy fuerte desde la Copa América pasada, donde ya se veían muchas cosas buenas, un grupo de personas muy, muy buenas que siempre tira para adelante, que nunca se quejó de nada. Fueron muchísimos días encerrados sin poder ver a la familia, a nadie, pero el objetivo estaba claro y se nos dio, gracias a Dios, no pudimos ser campeones y la verdad que la felicidad es inmensa. ¿Igual te lesionaste las flores con...? No, pero sí que venía ya arrastrando molestia en el líquido del partido anterior. Los últimos partidos fueron muy seguidos, no había tiempo de descanso. Pero bueno, y hoy me imagino que este es un sueño hecho. Con lo justo ya al final y sí, por suerte. Voy a volver a repetir la pregunta. Fuiste a ver juego para España, elegiste Argentina, lo intentaste muchas veces. Una vez parecía que estabas a jugar y volviste. ¿Cuántas veces soñaste con esto, Leo? Un momento, con levantar la copa. Se habló de que no valía, de que no valía en esa final y yo hoy quiero decirle que valía. Para perder una final y no siempre. ¿Qué empezaste cuando tenía partido? El que pierde eso es un malo resultado. Para nosotros ha sido una fuente de inspiración esa generación de jugadores que ha jugado dos finales de Copa América, una final de Mundial en tan poco tiempo. Lo olvida muchísimo, igual que yo, peor. Mandarle siempre nos tocó irnos de vacaciones y pasar los primeros días y varios días. Y las viví, en mi casa. Triste, sin ganas de nada, y esta vez es diferente. Hiciste feliz el país, lo venís con esta llave de gente, no sé si sos consciente o lo viste. Lo vi, me dijeron, obelisco, monumento en todos lados, quiero aprovechar. Hoy se dio y. Por agradecer por el reconocimiento ayer a la gente de Rosario en el monumento, la verdad que fue algo muy emocionante, increíble lo que se vio y bueno, estoy feliz que Argentina pueda disfrutar, que nosotros podamos llegar esta copa para allá, tanto tan deseada, tanto la queríamos y,
y allá vamos. Leo, metido en un maracanazo hoy, van a quedar para la historia. Creo que todavía no somos conscientes de lo que realmente hicimos, más allá de ser campeones. Estamos recientes todos, estamos muy, muy felices festejando, pero creo que va a ser un partido que va a quedar para la historia, no solo por ser campeones de América, sino por haber ganado la final a Brasil y en Brasil. Dos por más, hay que seguir intentándolo. Bueno, siempre que se gana hay que aprovechar el envión, ¿no? Siempre es más fácil cuando el resultado acompaña, y hay que aprovechar el envión de esto, y sobre todo esta camada de jugadores que cuando terminó la Copa América pasada, ya se lo dije a ellos que ellos eran el futuro de la selección, y no me equivoqué, y hoy me lo demuestra ganando esta Copa. Te quiero preguntar. Messi. Meanwhile, here come Argentina again with Messi. Pass Mejía, he's found Di María. And Aguero's head. Having him sitting so deep. We are the people we are. Electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war. Army of lovers never seen before. Is a heart that works from a broken place. That's where the victory's won. Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.